Muy buenas, bienvenido a un vídeo más aquí a Feed Comics y Cine. Sí, efectivamente, título de un videojuego, pero en este caso vamos a hablar de la película de Final Fantasy XV, King's Slave. Final Fantasy es una saga que me encanta de los videojuegos y no es la primera vez que tenemos película o serie animada. Hemos tenido a Final Fantasy y las gemas en dibujos de animación, Final Fantasy la película, que te pudo gustar más o menos, Final Fantasy Advent Children, que tenía que ver con el mundo del Final Fantasy, con el universo del Final Fantasy VII, y ahora tenemos Final Fantasy XV Kingsglaive. La verdad que Square Enix está jugando mucho y muy fuerte, ha apostado mucho por este juego, que ha tardado tantísimo en salir y se ha retrasado tanto. Aparte que ha sufrido varios cambios en toda su etapa del desarrollo. Pues no vamos a encontrar una película, una serie de 4 episodios animados, que ya creo que se ha terminado de publicar, la podéis ver gratis online. Y esta película que sale el día 30 de septiembre aquí en España, simultáneo al juego, y que nos va a narrar también otra historia dentro del mismo universo, un poquito aparte, con algunos de los personajes que ya salen en la misma. A ver, el vídeo este lo hago principalmente en parte para anunciar que ya hay fecha para la película, pero es que no entiendo en serio el marketing en España. Si la película se llama Final Fantasy XV, Kingsglaive, ¿por qué se le quita el subtítulo de Kingsglaive y se pone Final Fantasy XV, la película? No lo entiendo. No lo entiendo. No tengo ni puta idea es por qué toman estas decisiones tan estúpidas, por lo menos en mi opinión. Siempre tienen que poner el punto de identidad distinto, siempre tienen, no lo sé. Pero bueno, ahora si hay más películas de Final Fantasy XV, se llama Final Fantasy XV la película 2 y Final Fantasy XV la película 3, no lo sé. Debe tener su subtítulo porque supongo es para englobarla dentro de toda la maquinaria de marketing que tienen planeada. Yo creo que no será la última película, dependiendo del éxito del juego, por supuesto. Pero no creo que será la última película que salga sobre esto. Recordáis que han hecho un esfuerzo brutalísimo. Sacaron un coche para publicitarlo, un coche único. Sacaron la película, sacaron merchandising de joya, sacaron o anunciaron juegos de móviles, de los minijuegos dentro del juego. Han hecho una campaña de marketing brutal en todos los ámbitos. Pero bueno, así que me encantaría saber vuestras expectativas de la película y por supuesto en Feed Games hablaremos del juego, así que estar atentos. A mí me tocará esperar porque no tengo Play 4 ni Xbox One, así que tendré que esperar a que saquen la versión de PC y empezarán a finalizarla o a terminar de trabajar en ella en cuanto publiquen el juego en consola. Así que por lo menos un añito seguro que nos pasamos esperando, si no más. Mientras tanto, tendremos las versiones remasterizadas con 2 años de diferencia de las consolas. Podremos disfrutar de ellas en Steam. Así que poco más, me encantaría saber vuestra opinión. A mí, lo que he visto de la película, del trailer y demás, me llama muchísimo la atención. La verdad es que me gustaron todas las películas de Final Fantasy, incluso la primera. Aunque no se pudiera considerar una película Final Fantasy, sí entendí a Sakaguchi y me gustó muchísimo lo que hizo. Fue muy criticada, fue un fracaso para muchos, pero bueno, para algo están los gustos y cada uno tenemos el nuestro. Así que muchísimas gracias por vernos y ya sabéis, dadle me gusta, comentad qué os parece y hasta la próxima. ¡Nos vemos! ¡Bye!